Siempre después de un concierto, de un ensayo o al regreso de una gira, quedan esas ganas de charlar, de contarse proyectos, de recordar anécdotas o incluso siempre está la ocasión para el reencuentro con un colega que hace mucho que no vemos. Al mediodía ya me voy armando el plan, ver qué y cómo lo voy a preparar y para cuántos músicos es. Siempre de lo general a lo particular, ya sea cuando comienzo a escribir una obra, un arreglo o cuando voy a cocinar para mis colegas. Voy eligiendo la forma general, el plato principal. También hay algo que contar entre conciertos y ensayos, y hay muchas otras cosas que pasan. El encuentro alrededor de una mesa con los colegas es un alimento para nuestra música tan importante como los momentos que pasamos en el escenario. Y siempre, pero siempre, hay algo nuevo para compartir. Y no sé por qué, o quizás sí, pero a los músicos nos gusta lo que sucede en la cocina. Y para ser músicos tenemos que amar nuestra cocina, porque muchas veces gran parte de nuestra música se queda ahí. En la cocina, como las charlas, los encuentros. Como plato fuerte. La cocina de la música. Che, Javi. Vos sabés que yo, joven, maduro, o no, ahora ya estoy más maduro, pero cuando era chico, él era más chico, pero me encantaba cómo tocaba el piano. Que él era muy chico. Muy chico. Y me encantaba cómo tocaba el piano y, bueno, nada, lo he ido a ver en el Colón, en algunos festivales, una clase magistral de Barenboim, así. Y, esas cosas. Sí, esas cosas que uno hace, que a todos nos pasan. Bueno, y ¿sabes qué? Resulta, Nico Rossi, Coco, un amigo que tenemos en común, me dice, ¿vos sabés con quién? Que él tocaba con Roberto, con el hermano de Iván, y me dice, estoy jugando a la Play todo el tiempo, porque yo toqué en un cuarteto y él ha tocado de solista. Uy, me encantaría conocerlo. Me dice, no, yo me imaginaba una especie de Franz Liszt. Sí. Niño, y un día toca en el timbre y era él. Una persona normal. Claro. Y bueno, así que es como los lujos y placeres de la vida. Somos muy amigos. Iván Rutkauskas. Iván Rutkauskas que está acá. Querido, qué alegría, ¿eh? Gracias por la invitación. La familia Rutkauskas es algo que me llama muchísimo la atención. Es una familia básicamente... Explotó una bomba de talento ahí en esa familia y talento musical, porque son todos músicos, ¿no? Todos músicos. Tu hermano es un violinista increíble, Roberto. ¿Y Roberto? Y después tengo un medio hermano, que es el primer hijo de mi papá, con su primera mujer, y mi hermana, Amarilis. ¿Y tu hermana, Amarilis? Los tres son violinistas. Uh-huh. Qué familia notable, increíble, de virtuosos, ¿no? A él no le gusta, ¿no? Mucho hablar de su ser niño virtuoso. Sí, ¿te gusta? ¿Te molesta hablar del tema? No. Me parece como que se dieron las cosas así en la vida. Yo me dediqué al piano. De hecho, empecé estudiando violín. Yo también. Cierto. Y claro, me hacían estudiar el violín. Sí. Porque era lo natural. O sea, todos mis hermanos estudiaban violín. Entonces, claro. O sea que el piano fue... Un escape. Vendría a ser. Sí. A mí, ¿sabes qué? Me interesaba charlar un poco sobre, primero, esa relación que vos tenés con el instrumento de tan chico, que es cómo es haber tenido contacto con el instrumento tan chico, haber estudiado mucho. Por otro lado, me encantaría hablar de Antonio Derraco, que es un gran maestro y uno de los grandes hacedores y continuadores de escuela. Vos le decías Nino, ¿no? Sabés que entre nosotros, al igual que el resto de los músicos y los que lo conocieron, le decimos Nino. Nino. Pero ¿cómo? Yo a mi maestro le dije siempre maestro. Le dijiste siempre maestro. De hecho, nunca lo tuteé. 10 años estudié con él. Claro. Y de hecho... ¿Eran esos maestros que daban miedo? No. No. Daban respeto, digamos. Era exigente, yo entendía que...
no le podía hacer perder el tiempo a él. Era exigente, ¿no? Exacto. Sí. Y él era, dicen que también era exigente consigo mismo. Es que fue, de las últimas imágenes que tengo de él, era irlo a visitar a su casa, cuando ya no podía porque lo dejó el cuerpo. Claro. Pero se levantaba y lo iba a saludar y se acercaba al piano y me decía, mira, estoy preparando una sonata de Beethoven. Estoy preparando. Y era increíble, claro. Él, su plan siguió hasta el último día de seguir estudiando y preparándose y querer evolucionar con la música. Wow. Y él dice algo que a mí me quedó como, digamos, relacionándolo con el tema de el niño prodigio, etcétera. Que a él le preguntaron una vez si había sido un niño prodigio. Ajá. Y él dice, no sé, creo que no, pero espero ser un viejo prodigio. Te das cuenta que acá está pasando algo en esta mesa que estamos haciendo. Estamos haciendo, sí. Hoy también vino con la cerveza, porque la gente de Canal Alegro, que es donde está saliendo estos programas, ahora me conocen a mí como un servidor de vino. Pero muy bueno, es único. Importantísimo. Sí. Funciona el programa, pero ahora me dediqué a la cerveza. Claro. Él tuvo una crisis y dejó el violín por sommelier de cuarta, yo puedo digamos. Hablar también de mi prodigiez como servidor de vino. Sí, más o menos, estás empezando. Muy chico, sirvo vino. Y nosotros, como sabíamos que venía vos, estamos haciendo una especie de cajita feliz. Sí, ¿cierto? Vamos a hacer unas hamburguesas un poco más estilísticas. Sí, unos pancitos, que uno lo sacrificamos para la picada. Sí, unos pancitos de hamburguesa. Y ahora tengo unas hamburguesas que ahora, vos sabés, vos sos hamburguesero también, ¿no? Sí, claro. Pero viste que hay como una religión sobre cómo la haces, si es de entraña, si es de vacío, si es de lomo. Sí, ¿nosotros? Para mí, para vos, ¿qué es lo importante de una hamburguesa o de un sándwich en general? Yo soy la respuesta. Que le diga. Sí, yo soy la respuesta. De Gailo no puedo. ¿Cuál es? Decilo. El pan. Yo creo que un sándwich, o sea, vos tenés un muy buen pan y podés hacer un excelente sándwich. O sea, con una pechuga de pollo, tomate, queso. Un queso más o menos y un tomate, y con un buen pan es un sándwich riquísimo. Ahora, con un mal pan, todo sándwich es malo. Muy bien. Tengo que decirte que lo más sorprendente salió bien de hoy es el pan que hizo Cairo, que es un pan de papa, a base de papa. Sí, sí tiene un poco de papa, tiene un porcentaje de papa, tiene harina 3-0, harina 4-0. Hay un montón de recetas. Yo le uso un montón de recetas de un chef cocinero, se llama Marcos Di Cesare, lo recontrabanco, me encanta, es polémico en lo que dice, ¿no? En cómo cocina bárbaro, y busco algunos otros y hago una receta de lo que me sale, no soy cocinero ni mucho menos, pero salió bien, buena miga, lo dejé 24 horas fermentándose, quedó bien, y tiene humedad. Después están los que el pan que no vuelve y todo, y a mí la verdad que esas cosas no me interesan. ¿Qué? Que no. Es que el pan no tiene que volver, ni mucho menos. Hay un montón de técnicas. Bien. Para mí el pan tiene que estar rico. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacerle unas hamburguesas, cajita feliz, a cambio de que toque el piano. Nosotros hoy no hacemos nada. Nada. Va, cocinamos, vos destapás el vino, como gran sommelier y destapador que sos. Sí. ¿Qué tenés ganas de tocar? ¿El piano? Sí, el piano, importante. Mirá, voy a tocar las danzas argentinas, sí, de Ginastera. Alberto Ginastera. Y quise incluir la primera obra que estudié con mi maestro, que es la Fantasía en re menor de Mozart. Un conciertazo. Sí. Además vas a tocar una obra que fue la primera obra que te dio tu maestro, y por otro lado una obra que fue dedicada a tu maestro. Así que es. La del Gaucho Matrero. Que eso es las tres danzas argentinas de Alberto Ginastera, que tenemos que hacer un día un programa dedicado a Ginastera, digamos, pues posiblemente el músico
el compositor argentino más relevante en el mundo. Quizás Astor Piazzolla es quien representa en la música popular y Alberto Ginastera en la música académica, quizás también con Carlos Guastavino, pero Guastavino era un romántico, Ginastera un lenguaje mucho más contemporáneo. Sí, no tocaba el piano, o que no daba concierto. Está claro eso. Claro. Pero no me parecía raro.
porque yo nací, prácticamente parte de mis juguetes era el violín, en realidad que lo odiaba, pero era parte de eso, y el piano, que el piano era, estaba completamente de casualidad en la casa. Estaba como de apoyo de la formación de mis hermanos más grandes. Claro. Pero era un piano que lo tocaba, de hecho lo tocaba. ¿Qué piano era? Era un piano... Era un piano, de hecho, era... No te puedo decir la marca porque no la recuerdo, pero estaba en tan mal estado que tocaba algo y se rompían los martillos. Y con los escasos recursos que teníamos, claro, mi mamá a la noche nos pegaba con poxirrán. No, me muero. Para que sequen y que se pueda hacer algo después al día siguiente y eso. Después creo que a los 8 años gané un concurso Banco Mayo. Claro. Y creo que con esa beca pudimos comprar, si no me equivoco, porque ya pasó mucho tiempo, pudimos comprar el primer piano, que era un piano alemán, vertical. Digamos. Vertical. Sí. Igual, y dos cosas. Una foto que vi la otra hace un tiempo, hace unos años, vos le pones un recuerdo al maestro Carlos Vieu, decís, Carlos, mirá, ya pasaron 10 años. Estaba Carlos Vieu, 10 años más joven, pero casi sin diferencias. Igual. Y van así, una cosita, no sé. No, es peor, creo que pasaron como 15. 15. Y vamos a mandarle un saludo al maestro Vieu, que es un gran director. La foto que nombrás con Carlos, es en Mar del Plata, la primera vez que toqué un concierto, digamos, estudiado con mi maestro y etcétera. Claro. Aparte había tocado otros conciertos, pero un poco más inconsciente, digamos. El primer concierto que hice formal con él fue a los 13 años en Mar del Plata. ¿Con la Sinfónica de Mar del Plata? Con la Sinfónica de Mar del Plata, el primero de Chopin. ¿Qué tocaste? El primero de Chopin. ¿Vivías con miedo? ¿Te ponías nervioso? ¿Te pasaban esas cosas? No. No, para nada. No. De hecho, no me daba cuenta. Ya. Sí me pasó una vez que... Lo que sí me pasaba era que me desconcentraba. Y una vez que pasó que... Creo que tocando el Tchaikovsky. Estaba tocando y de repente freno y digo... ¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando con público. No. Fue como un flash. Como decir... Hay gente. Y estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Por un momento, una laguna. No paré de tocar, no nada, nadie lo notó. Fue una cosa interna mía, fue como un clic. A partir de ese día, nada, lo hice consciente. ¿El qué? Que estaban tocando. Ah. Pero si no, no me daba cuenta. Yo estaba... Era como si estuvieras en tu casa. Claro, me sentaba y me ponía a tocar. Entonces era algo que fluía, como te digo, era parte de la normalidad. Día a día, y bueno, un día era con público, otro día era de mi maestro, que creo que, de hecho, lo de mi maestro era el momento que más serio tenía que estar. Porque después yo estudiaba, pero a la vez siempre fui muy futbolero. Entonces, ponele, estudiaba lo máximo que estudié, eran 4 o 5 horas. Televisión, y miraba todos los partidos. Mientras estudiaba. Thank you.
yo fui papá, mi maestro cae internado en el mismo sanatorio que mi hija, porque mi hija tuvo muchos temas de salud cuando nació, y estaba en el mismo, en la Trinidad de Palermo. No recuerdo bien, pero creo que estaba en el quinto piso mi maestro y en el primero mi hija. Mirá. Digamos, es interesante la idea de que uno se despedía de la vida y otra vida estaba queriendo sobrevivir para tener la oportunidad de vivir. Fue durísimo en mi vida eso. Mirá. Entonces, bueno, lo de mi maestro claramente que iba a suceder. De hecho, sucedió así y gracias a Dios mi hija también sobrevivió. Mirá. Hoy tiene 11 años, es una genia. Pero bueno, en el medio de eso, claro, obviamente tuve una crisis. Imagínate, ser padre a los 20 años. Perder a quien era para mí una guía. Realmente lo sentí como un abuelo toda mi vida. Y perderlo a él y todo, para mí fueron como 2 años de crisis musical, en todo sentido. Viste que mucha gente empieza de chico y que empieza la carrera, eso llamado carrera. Yo tengo siempre un conflicto con la idea de la carrera, pero que empieza su profesión de chico, llega un momento en donde tiene una crisis fuerte, quiere dejar de tocar, quiere dedicarse a otra cosa, quiere poner una ferretería, se acaba la música para mí. ¿Tuviste alguna crisis de ese tipo tan fuerte? Sí, la he tenido. Dejo pero todo. Por... Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque lamentablemente una situación donde estaba viviendo precariedad laboral, digamos, se me dejó congelado el sueldo durante 2 años. Y dijiste, va. Y la realidad es que, claro, yo fui padre joven y yo me dediqué a trabajar con más seriedad para defender una familia en esta vida. Entonces, cuando pasan estas situaciones que de repente por 2 años, fue entre 2012 y 2014, la pasé muy mal económicamente, se nos congelaron los contratos. Hubo un momento que yo dije, dejo todo. Saco una licencia de taxi y me voy a la calle, que me encanta la calle. Imagínate cómo la pasé el año pasado. Sí, claro. Encerrado. Sí. Encerrado, claro. Pero bueno, sí, en ese momento fue un golpe, porque realmente, más allá de que sea lo que a nosotros nos gusta, es un medio de vida. Sí, claro. Y a veces eso creo que lo tenemos complicado. Está buenísimo hablar de esto, sobre todo para a veces desmitificar eso de, bueno, igual un caos pianista, se levanta a la mañana en un lugar, en una cabaña, estudia 4 horas por día, no. Le da a comer a los cisnes. Le da a comer a los cisnes. Entonces el tema de las hamburguesas. De roast beef. Son. De roast beef. Bueno, porque tiene que tener un porcentaje de grasa. Bien. Tiene que ser una carne para mí, a mi entender, hacer unas hamburguesas de lomo. Yo si me das un pedazo de lomo, lo cocino, lo hago vuelta y vuelta y me lo como. Me parece que la hamburguesa es más una textura y la grasa que
le da ese sabor, el porcentaje de grasa que tiene, que, digamos, el sabor de la carne en sí que puede tener. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hace vacío o entraña. La entraña, hay dos entrañas en una vaca y me parece que yo la haría vuelta y vuelta. Pueden ser riquísimas las hamburguesas, seguramente, pero me parece que el roast beef es un corte accesible. Sí. Si tenés tu carnicero amigo o carnicera amiga que te corte, creo que las hamburguesas se hacen de carne, las otras son medallones y demás. Sí. No, a mí me encanta la comida vegetariana y demás, pero bueno, viste, es como... Estamos viviendo en un mundo carnívoro. Por ahora, no, quizás... Bueno, igual ahora ya se llaman medallones y demás. Pues son dos comidas distintas. Son riquísimas y la preparación es distinta. Entonces, sí. Lo que vi es que algunos hacen sus blend, estuve investigando, que es como mezclas de carnes. Ajá. Otros mezclan como condimentan y hacen. Y a mí me gustó mucho la idea de, como la hamburguesa tiene un montón de dips y cosas que se le agregan y todo, me parece como la neutralidad, no salar nunca, porque la sal deshidrata y pierde, y como la carne vuelta y vuelta, cocido, bien cocido, la carne picada siempre tiene que estar bien cocida, y sal y pimienta, y un condimento que le voy a agregar alguna que otra, vamos a hacer varias para probar, a ver si les gusta, que yo le agrego un toque de canela. Mira, entonces, lo vamos a escuchar al adulto. al adulto prodigio. Al adulto prodigio. Y vamos a apelar a todos los niños. No hemos sido niños prodigios. Claro, pero vamos a hacer nuestra cajita feliz. Con nuestras deliciosas hamburguesas. Bueno. Y antes de escucharlo vamos a brindar. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Estuvo buenísimo.